Many times we preach only about God's demands. Veces apenas, uh, solo de las de Dios. God makes demands of His children. Y Dios hace demanda, de sus hijos. But we can't forget the benefits He's given us. Pero no los que él nos ha dado. God demands a holy life. Dios demanda una vida santa. We cannot live the life that God of us. No podemos vivir la vida que Dios demanda en nosotros from him the power to live it. sin recibir el poder que Él nos da para vivirlo. Jesus about abundant life. Jesús habló de la vida abundante. To live it, we need supernatural y Para vivirlo, necesitamos imparticiones sobrenaturales. We need impartition from heaven necesitamos imparticiones del cielo to live God's will and glory for us. para vivir la voluntad de dios y su gloria para nosotros Levanta su mano y di conmigo. Necesito una impartición especial. I need for Necesito una impartición del cielo. I need from God Necesito una impartición de Dios to live the life. para vivir una vida abundante. To live a holy life para vivir una vida santa. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hoy okay. en impartición 2009, 2019, sorry. Hoy en la partición de 2019. Positioning and posicionamiento y conquistas. Conquista. Imparticiones, imparticiones de posicionamiento de y conquista. Y Diga conmigo: imparticiones. De posicionamiento y conquista. Me, posicionamiento y conquista. Tú necesitas que el cielo te dé una impartición. You need that the heaven give you an impartition. Que te posicione en el lugar determinado por Dios para ti. To put you or position you in the determined place that God has given you. Que te para lo que Dios te da por and that can give you the power to so that you can conquer what God has given okay. you. Okay, we cannot rest until we are positioned in the place of our glory. We cannot rest until we conquered. That glory. No podemos descansar hasta que hasta que conquistemos esa gloria. ¿Cuántos desean esa gloria? ¿Cuántos desean glory? esa gloria? Tú no puedes glory? descansar hasta que no tengas aquello que Dios te ha prometido? Tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. Tú no puedes pasar por esta tierra como un mendigo de Dios. You can't go this earth, this life, like a Tú tienes que adquirir lo que Jesús compró para ti. You have to take hold of what Christ bought for Posición. Posición. Y conquistar.

Make a demand to the word of God. Haz una demanda a la palabra de Dios.

the levels of glory y revelanos los niveles de gloria that jesus has conquered on the cross que jesus ha conquistado en la cruz open our minds abran nuestros open our minds señor abra nuestra mente open our minds to know abra nuestra mente para saber to believe para creer and demand La gloria che tu hai determinato per me. me your Muéstrame tu gloria Reveal your gloria glory to me tu gloria Give me your word today Dame tu palabra hoy And revive me Shitara me, Y Shita reviva a me Avívame me, avívame 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 dile avívame me, Avívame Señor Avívame Señor La religione non suple lo che necesito Religion avivame, me what Dame de tu Give me your de tu life, poder your power, De tu gloria your sota, rabacara. Demanda, demanda vida, demanda vida espiritual Demand life, Demand Dame más, padre, life. quiero más, dile, quiero más Say, Father, Necesito I need más more. de ti, padre I Necesito más de ti, Shita, raba, cota, raba, Sara Gracias, padre, gracias, dame más Give dame more. más Dile, dame más Say to him, Quiero más de ti, padre En I el nombre de Jesús Amén Y amén, pueden tomar asiento Las primeras imparticiones que vimos del año year, eran para detectar todas las, las señales que nos dejaron dentro de nosotros desde afuera. Detect, detect all, detect all were, uh, us, in, tu identidad humana no es otra cosa que el resultado de imparticiones que tú has recibido desde el vientre de tu madre. Your human impartition isn't nothing else but the result of what you received from your mother's womb. Pero Dios tiene imparticiones para potencializarte. But God has impartitions to make you put more potential. Dios desea y necesita llevarte a otro nivel. God desires and He needs you to take you to another level. Y sabe que tú no puedes lograr Todo aquello que Él quiere para ti. Es por eso que Dios necesita y va a impartir sobre ti. Todo lo requerido para que llegues al nivel de gloria que Él ha diseñado. All that is required so that you can get to the level that he uh, has solo no where you have gotten to. And you can't do this alone. You, tú solo no puedes. you can't do this alone. Conmigo, no say with me, I can't dilo, dilo do this without Yo no Let your ego suffer and just say, I can't do this without you. Digo Lord. Lord. conmigo, lo tengo a él. And say it me, I Levanta tu him. mano, díselo a él. Te tengo a ti, Señor. Lift your hand and say to Te tengo a ti, I Señor. Have you. I have you, Lord. Tú y yo somos mayoría. You and I are tú harás de mí lo que tú has diseñado. Yo lo, creo, yo lo creo, yo lo I creo, yo lo creo. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. If Dios hará cosas it, grandes. Nosotros los cristianos de esta época. Us Christians of this time, Somos el resultado de otros cristianos que han creído. Believed, que nos entregaron la antorcha para que nosotros sigamos adelante. Has, so yo recuerdo en Colombia donde crecí. Yo vengo de un hogar cristiano, así que desde niño tenía la chapa encima evangélico. Generalmente la gente cristiana evangélica eran los más pobres y los más rezagados en la sociedad. Y el problema no era ese. Problem. El problema era que a eso lo llamábamos humildad. That that it, uh, Entonces, era una generación linda para Dios, a, oh, con God. un gran temor de ser posicionados donde Dios quería posicionarlos. Hasta los pastores sufrían de eso. Even the pastor suffered this. A pastor just with 10 people, and instead of trying to save the world, he would take, bring out verses in his favor. We are a small group. But that was a small group with a, that were very um, gossipers and without faith. And thanks to them, we have the faith. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora va en aumento. Necesitamos el amor y la entrega de esa generación sumada a la fe y a la impartición de esta nueva generación. And add the faith and impartition of this generation. El problema es que tratando de ser una nueva generación, podríamos desfigurar la idea de quién es Jesús. We can the idea of who Christ is. Y por conquistar, olvidarnos del que nos ha conquistado a nosotros. Para eso se requiere que tu deseo de conquista venga como una impartición del cielo. Que tu heaven. posicionamiento no sea un cumplimiento de tus sueños humanos. Human Ni un deseo de poder suplir tus complejos terrenales. Tu posicionamiento debe ser algo diseñado por Dios para que tú puedas cumplir el destino profético. So his, Levanta his tu manito y yo tengo un destino profético. Say, está diciendo Prophetic Pastor, destiny. ¿de dónde saca usted su gestión profético? Dios dice que tiene un plan diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. a cada uno nos conoce en particular. Each and every one of us, He knows us in particular. Nos tiene contados los cabellos. He knows every hair on our head. Y dice que Él va a cumplir el propósito en nosotros. Ese propósito es el destino profético. And that is his Tú estás vivo porque Dios tiene un plan contigo. You are alive God has a plan with you. De lo contrario, hubieras sido abortado desde el vientre de tu madre. On the contrary, you would have been from your Todo el que nace es porque Dios tiene un plan. Y la felicidad with them. y la realización del ser humano es encontrar ese plan. Y la del es seguir ese plan. To that y completar plan, ese plan. And to fulfill that plan. Eso nos hará gente realizada. O imparticiones de conquista y posicionamiento. In the, in the, in the, in and Libro de Deuteronomio 28, 13 y 14. Escucha esta hermosura. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Qué gran promesa! That's Podemos dejarlo promise. en la pantalla, ¿está bien? Inglés y español ahí para que ahorremos tiempo. Yeah. Well, si ¿Sí so les parece? Safe time, you could just follow along English on the screen. Es que el mensaje son 748 puntos y quiero acelerarlo un poquito. The message has no, no, 748 points and No, no, por molestar. Just a joke. Okay. Escúchame esto. Hay una determinación que Dios ha hecho. There is a determination that God has made. Y es que para los que le obedecen And it's that for those who obey him Dios se compromete a darles un destino de gloria eterna. God to give him a, a glory. Dios promete el cielo, He a heaven, pero también un posicionamiento en la tierra. Si tú eres obediente a Dios, If you are obedient God, Dios va a posicionarte en el lugar que Él tiene para los obedientes. God will you in a place for the obedient. Así dice el texto. This, this is what that verse says. Es decir, si yo obedezco todo lo que Dios dice. In other words, if I obey everything God says, Dios se compromete que con mi obediencia Él hará de mí una cabeza y nunca una cola. Mi obediencia determina que yo siempre estaré arriba y nunca estaré abajo. My, my por eso diga que a su lado obedezca al menos por negocio. so say to one next you obey at least sí, out por at least do it out of business if you can't obey him out of love then do it out of business so he can bless you all the days of your life in terrenales sociales y económicos. in economical social terms lugar de los es arriba. the place of the obedient ones are at the Cuando top de la de Dios. i'm talking about god's will Y el lugar de los desobedientes es abajo. Escúchame. Todo el destino de quien obedece a Dios es ser cabeza y no cola. Es decir, todo el que obedece a Dios lo tiene determinado para ser un líder. Words, God, God un líder de influencia para el mundo. A leader of influence for the world. Si tú quieres ser influyente, debes obedecer a Dios. If you want to be influential, then you need to obey God. Bueno, y si tú no estás influyendo, es porque no estás obedeciendo. And if you are, aren't are being an influence, then that means you're not obeying. Escúchame esto. Listen to, to this. Dios quiere hacer de ti un gran líder de influencia. God wants to make you a great leader of influence. Dios quiere que tú seas punta de lanza. God wants you to be a spearhead. No and not just a handle. Escúchame, punta de lanza. Listen Y empuñadura. Dios quiere que tú seas una flecha lanzada por Dios. God wants you to be that arrow para that que llegue al objetivo. Sent by him so can get to the es decir, Dios te mira y dice: Yo este hombre, esta mujer, lo quiero lanzar y proyectar. In other words, God looks at you and says: This man, this woman, I want to push Pero them forward. Pero si tú no obedeces, obey, tú solo puedes ser un arco que el mundo va a doblar hasta que impulse a otros. If you don't obey, then you'll just be a simple arch that, that the world Es sencillo. And it's simple. Si tú obedeces, Dios te impulsa. It's simple. If you obey, God will, will move you forward, launch si you forward. Si tú no obedeces, la vida se va a encargar de torcerte hasta que tú impulses a otros más vivos que tú. And if you don't obey, then the world will be the one in charge of, of trying to pull you. ¿Cuántos quieren que Dios los impulse? How many of you want God to launch o sea, Tenemos que aprender, al menos, aprender de los, de los hebreos en Egipto. We, we ¿Sabes cuál era el oficio de los hebreos en Egipto? You know what, what their work was? Por ser esclavos ellos hacían la casa para los egipcios. By being slaves, they made the for the Tú no puedes pasar la vida haciendo la casa para otro. Dios lo que te está diciendo es, yo voy a proyectarte para que tú tengas tu casa. Is is, you so you Alguien diga, Dios quiere bendecirte a ti. God wants to bless you. Tú eres una flecha que Dios va a lanzar hacia un punto de gloria determinado. Hagamos una pregunta. So let's ask a question. Bien honesta, pero no, te la contestes, no, 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 no me la contestes a mí, contéstatela tú mismo. A question, answer me, answer Hay obedientes y desobedientes. And Eso marca diferencia entre cabeza y cola. That makes a the head and the tail. Eso marca diferencia entre estar arriba o estar abajo. That makes a being on top la pregunta or the es esta. ¿En cuál de esos dos grupos te encuentras tú? In which of those two groups do you no find yourself? Me vaya a responder con religión. Respond Arriba religion. gloria a Dios santo. No despacio, deje la bobada. Don't Hable respond, bien. Don't respond with Porque usted puede decir así aleluya, aquí. Pero sus here. hijos sabrán si es verdad o no. But your children will know if it's true y necesitamos or Y ellos para que ellos continúen nuestra obra. And we need to convince them so they can continue Pero our la work. pregunta. Make yourself ¿En grupo estás? Which group are you in? Eres una cabeza que dirige. Are you the head that, uh, o eres miembro de una sociedad a quienes las costumbres del mundo lo rigen. You? Eres tú una cabeza que piensa y da órdenes. Are you the head that and gives o eres una cola que, que espanta moscas. Or are ¿Alguien uh, está oyendo eso? Is someone listening? Diga que está a su lado. Say to one next to you. No te conmuevas, que el tipo nos ama de todas maneras. Don't don't be surprised. He does love us anyway. Dígale, diga, diga, ayúdeme porque no quiero que nadie se Diga que está a su lado. El tipo nos quiere llevar al proyecto de Dios. Say to next you, He just wants to take us to that higher level. Okay. Estás arriba donde se toman decisiones. Are you on top where the decisions are made? O estás abajo donde tienes que asumir las consecuencias de las decisiones de otro. or are you at the bottom where you have to assume the consequences of others decisions La pregunta más directa sería or the more direct question will be, ¿Eres un conquistador o eres un conquistado? Are you a conqueror or are you someone who's been conquered? ¿Eres un influyente o eres influenciable? Are you an influential person or are you influenced? But more over than what you and I are. We're more over than what you and I believe. The will of God is that you and I be the head and not the tail. Estemos arriba y no abajo. That we be on top, not at the bottom. Salvos con un propósito we were saved with a specific purpose. God describes it as being salt and light for the world.

Necesitamos deshacernos de algunas cosas que estorban este propósito. El primero es un demonio que nos controla. The first one is a demon that us. Se llama la necesidad de la aceptación colectiva. It's called the need of being accepted, that collective. Tú no acceptance. puedes vivir esperando que la gente acepte lo que tú haces. You can't live through life. Uh, expecting people to accept what you do. Tú no puedes esperar que los mediocres te aplaudan y tú sentirte mejor que ellos. You can't expect that the mediocre ones applaud you and you feel good because of that. Debes desligarte de eso. You have to let go of that. Si el mundo me aplaude o me critica no tiene ninguna influencia en mi vida. Yo sé en quién he creído. El diablo usa la sociedad para frenar los instintos de conquista que ha puesto el Espíritu en tu vida. The devil uses the society To stop those influences, those things that are, come from God, to no so be an influence. Tú no puedes. And you can't. Tú no calificas. You, you no tienes qualify. el corte. Uh, no tienes la educación. You don't have the no tienes el conocimiento. Mentiras del diablo que te lo dice por el ejemplo de una sociedad corrupta que vive lejos de Dios. That that corrupt, Pero debes deshacerte God. de la necesidad de aprobación. Queremos que la, lo popular nos aplauda lo, lo eterno. Y es imposible que yo lo comprenda.

o lo segundo si ellos te aplauden lo que hacen es porque tú estás haciendo lo mismo que ellos hacen y esa no es la forma de ser cabeza Y de estar arriba así así conmigo me desligo de toda aprobación humana human apro diga a uh, mí me aprueba el cielo a heaven. mí me aprueba la palabra a me. mí me aprueba la gente espiritual que conoce me, a Dios más que yo Los perdedores no me pueden aprobar The me. Porque me estarían poniendo en la carrera Para ser un perdedor más Un aplauso al Señor Jesús Esa necesidad de aprobación of, uh, Te pone cadenas Que te dicen que el modelo es este Señalando el mundo tu función en el paso por la tierra. No es lograr una aprobación de los que Dios desaprueba. No es para eso que te enviaron. It's not what you were sent for. A Dios no le da, no le importa muy poco que a ti te aprueben o te desaprueben los que él desaprueba. God doesn't really care of the ones that approve you, the ones that He disapproves. Tú necesitas ser aprobado por el que te dio la vida. And you need to be approved by the one who gave you life. Por eso necesitas romper esas cadenas. That's why you need to break those chains. Y caminar mirando al invisible. And walk at the invisible. Respetamos el mundo. We respect the world. Respetamos la gente de afuera. We the Pero les exigimos que respeten nuestra forma de ver, nuestra propia vida y espiritualidad. Somos hijos de Dios. We are of God. Somos con Conquistadores de un reino superior al que está allá afuera. We are of a that is than what's Cualquier reino terrenal y humano no es más grande que el reino en el que nosotros estamos. That's or, or human is not than the Dios tiene in. un solo problema. But God has just one problem. ¿Te lo digo? ¿Cuál es? You tell you what it is? ¿Te lo digo? I say? Los complejos de sus hijos. Los complejos de sus hijos. Nos estamos viendo desde nuestra visión humana y terrenal.

And the word says that he was more than just a prophet. Pero solo cuando lo vemos resucitado y en gloria, but only when we see him resurrected and in glory. that we see that person that was a son of a carpenter, a poor family.

Por eso necesitamos imparticiones especiales. That is why we need imparticiones que comiencen a trabajar aquí. aquí así, dedito diga aquí. Say finger, say here. El problema está en el techo, diga. Say the is on the roof. El techo, el techo, el techo. Que yo pongo el ejemplo, ¿no? So use an Usted se levanta por la mañana y ve que el piso está lleno de agua. You wake up in the morning and the floor is all full of water. Atrapear, atrapear. está lleno de agua el piso. So quickly, that's mop the floor is all full of water. y secan el piso. So you get buckets you mop. Solucionado el problema. The floor is dry, the problem is solved. Al otro día se acuesta. Next day. Y se levanta otra vez está lleno el piso. You wake up and again the floor Pero is cómo all wet. si yo revisé el piso lo dejé seco por qué otra vez? But why? I checked the floor it was dry why again? Apunte aquí with your finger. Y diga el problema está en el techo. Say, es que hay una gotera arriba que te está filtrando agua. Tú puedes secar toda la vida acá mientras no tapes el hueco de arriba, no vas a tener la paz que necesitas. Ground, if if mientras tú no hole, trabajes en la renovación de tu entendimiento, te levantarás todos los días haciendo aguas porque no has podido tapar el hueco que tienes arriba. Dígale que está a su lado, tapes el hueco que tiene arriba. Se tiene que next you come and bold y dígale al Señor renueva mi mente. Say Lord renew my Dile, mind. Dile renueva mi mente. New my mind. No crean que es un asunto que uno hace una vez en la vida, todos los días hay que decirle renueva mi mente. Don't think that just saying once is enough, you have to say it every day renew my mind. Pero hasta tú no amas a Jesús. No matter how much you love recibe Jesus. Recibes esa bombardeada de la mente humana. You receive those bombardment from, no the, from the human beings. No soy capaz. I can't, I'm not able. Esto es imposible. This is Pero necesita renovar sí, la mente. Si padre mind. vengo todos los días y renuevo mi mente. Yes, Father, day, ¿Para mind? qué dice Pablo que hay que renovar la mente? Para comprender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa y perfecta. Perfect Así que tu mente te dice unas posibilidades humanas. So your mind will tell you certain human possibilities. El espíritu te renueva y te dice las posibilidades que hay en Dios. And the Holy Spirit las posibilidades que hay en Dios. Say with me, the possibilities that are in <laughs> ¿Cuáles son las posibilidades que hay en Dios? And what are the possibilities in God? La Biblia dice al que cree todo lo es posible. The Bible says that all Dale fuerte ese aplauso al Señor. Give him a round of applause. Ok ¿Qué es esto de las imparticiones de posicionamiento y conquista? What is this, the conquest and positioning in partitions? Es que la victoria de Jesús sobre la muerte is that the of over death nos imparte una autoridad superior a la de cualquiera aquí mismo en la creación. Uh, over a superior here and else. Nadie tiene más autoridad en todo el universo que aquel que ha recibido a Jesús. No te veas tan pequeño que no eres tan pequeño como dice el espejo. Don't look at says. Ni Eres tan insignificante como dicen tus fracasos. Failures, tú tienes una autoridad mayor a cualquier ser en el en el universo entero. As, as Te la dio el que hizo el universo. Because the one who made the universe Mandó a, a su hijo you. para darte a ti esa autoridad. He sent his son to give you that authority. Ahora, con ese objetivo de que tú seas un administrador de esos misterios y gloria. With that objective for you to be that uh, great person of mysteries. Dios necesita. God needs. God needs. Dios, necesita. Diga, Dios necesita. Say God needs. Posicionarte en el lugar adecuado. God needs to position you in the right place. No puede ser que te dé todo para que cambies el mundo y tú quieras estar abajo, debajo de una mesa. It can't be that he give you everything to change the world, but you're under hiding under a table. Dios dice lo salve, ahora tengo que posicionarlo.

Mira el que está a tu lado. Y dile así como con una actitud de sobrador así, dile. No soy tan pequeño como tú crees. Mira, te le porque el diablo te está viendo. No soy tan pequeño como crees. I'm not as small as you may think. Ok Para poder llegar a ese desarrollo de autoridad, so in order to get to that of no es una autoridad donde tú actúas independiente de Dios. It's not an where you work alone es una God. autoridad donde tú tu obediencia te pone como cabeza y te pone encima. Para eso hay que des, hay que deshacernos de algo que yo he llamado las raíces de esclavitud. That's roots of slavery. Roots of slavery. Sí, señora, eso es lo que necesitamos quitarnos. That's what we need to take away. ¿Qué son esas raíces de esclavitud? What are these slavery roots? Como voy a tocar asuntos humanos, quiero aclararles que lo hago con el más profundo respeto. And because I'm going to touch certain human aspects, I want to let you know that I do it So that no one may be offended by what I'm going to say. But I can't keep you from God's great glory to respect your human But my attitude is not to disrespect you, but to bless you. ¿Qué son las raíces de esclavitud? So what are slavery roots? Todos traemos raíces humanas, We human, culturales, human roots, hasta religiosas, cultural, even roots. que van enseñándonos cómo es la vida desde la óptica de esas raíces. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, venimos Latin de unas influencias muy peligrosas. Dejemos a los aborígenes a un lado, aunque ellos siempre fueron crueles. Y fueron la religiosidad y espiritualidad de ellos los llevó a ser crueles. Pero pensemos en los españoles. So let's, uh, think about the Spanish, España Spaniards. llegó a esta tierra, la pisó y dijo, mía. Es por eso que usted vio un lapicero en la calle y dice, mío. No, eso no, es mío, no es mío. You take and you say it's mine. sé que es mío. Why do you say it's no mine? Lo Because I found it. todo lo que encuentra no es tuyo. ¿No quién dijo? Los españoles no tienen la razón en eso. everything you find doesn't mean it belongs to you. Usted se puede encontrar una cosa, pero no es suya. You can find but it si mean de un dueño, alguien que se le perdió. It owner, bueno, lost it. Esos son un rayón en el disco duro que nos dejó España. That's a, um, a scratch in our poder, hard, hard drive that Spain left okay. us. Para poder manipularnos desde España. So in order to manipulate us from Nos Spain, crearon una conciencia colectiva de esclavitud que lo expresamos de muchas formas. Express, express y ahí es donde ways. no quiero ofender a nadie, pero quiero enseñarte, porque yo quiero que tú seas un hijo de Dios listo para toda buena obra. Hermano, you so ¿me traes un vasito de agua? Uh, brother, y la respuesta siempre es Mande. Always, Mande. Mande. Eh, eh, no, no, espere. No, no, no todo el que te habla es porque te está mandando. It's like an or, you think it's an order. Tú puedes trabajar en un lugar y una persona te manda porque es tu jefe. Está bien. Pero your, la frase mande es una frase de la esclavitud interna que llevamos. Pero no es solo el decir mande. It's not only saying that word. Es la actitud de honrar a quienes no merecen honra o darle más honra de la que merecen. Buenas. Hi. La cabeza así agachada. With head down. Hi. Buenas. How are you? ¿Cómo estás? Esa, esa manito agarrada así como de. Eh, o sea, no me toqué mucho que se ensucia. That little grip is like saying don't touch me because i'll get dirty es propio de los complejos es la actitud que tenemos of slavery that we have siga siéntese no yo me quedo aquí paradito y por qué su alguita también tiene derecho a sentarse ahí Go ahead, sit down no i'm okay standing here but you your, no, yo, yo your body has a right to sit por mí no se preocupe or don't worry i'm okay por qué no se va a preocupar que se preocupen por nosotros por supuesto why shouldn't they worry about us they should y cuando logramos sentarnos, digo yo, nos sentamos en un bordecito de la silla para no gastar, para que nuestra nalguita no toque mucha silla. And sí, doctor, sí, 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 porque todo el que tiene corbato o camisa fina torcido, sí, doctor, sí doctor. sí, doctor. Yes, they, they call doctor or, uh, hi to someone Diga conmigo, yo tengo que deshacerme de eso dígalo, so lo, lo tengo que deshacerme de eso no, 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 yo soy un hijo de Dios no, I'm a child yo voy of God. a honrar a cualquier persona que merezca honra I honor who give, who honor. pero no voy a permitir que ningún ser humano me robe la identidad que Cristo compró para mí diga conmigo amén por esas actitudes que siempre nos ofrecen hacer limpieza Because of that attitude, we are always offered to be de gerenciar esa empresa. Having that potential within you to be director of that bueno, company. Está bien que no te crean. Okay, that's good if they don't believe Pero que you. Tú la actitud, sí, but if you have the attitude, that's good because you need it. Haz la limpieza con todo amor. Do that cleaning with all Como para el Señor. Like you're doing it for the Lord. Pero con una actitud de conquista. But with an of Como digo yo, si se descuida el jefe, me le quedo con la empresa. Say, if the, if the careful, Termino yo de gerente y lo saco a él para que aprenda a valorar la gente buena que Dios le manda be learn, Diga, El problema está en el techo. Sí, problem el problema está en el techo. Porque nos han... Generado esclavitud they have us Tú tienes que slavery. diferenciar Entre lo que es cortesía Y una actitud de esclavo an Te digo esto para que no salgas ahora de aquí Soy vencedor, aleluya so no. Cogimos un high. monstruo Y creamos otro peor Necesitamos que a ti se te suba El valor de lo que eres en Dios Manteniendo la humildad y el amor del Cristo que vive en ti. Maintaining that value and that love of Que Christ no necesites in sacar pecho para que la gente te cree, porque tú el que saca pecho es porque él no cree en sí mismo. Así like so si la psicología enseña que todo complejo de superioridad no es otra cosa que una forma de expresar el complejo de inferioridad, de inferioridad que lleva adentro It's even said that everyone who has a uh, complex of uh, inferiority, inferiority they try to bring it out by trying to think that they're greater. Pero de la but we need to let go of that slavery. Dios no va a poder hacer and God can't do nothing with you if you think that you are a slave, which is less than anyone else. Okay. El problema no radica en lo que tú digas. And the problem isn't in what you say. O en la postura que tú tomes. Or the the the, um, the stand that you take. El problema va más allá. The problem goes more over. Es que Dios ha preparado para ti, para ti personalmente grandes bendiciones. Personal, uh, bendiciones que ya están determinadas y asignadas, pero que requieren de una actitud más más fuerte y de autoridad para alcanzarlas. So o sea, Dios te da la gracia In other words, God gives you the grace. But God needs an attitude more consistent in you. Que que and in many cases, more aggressive than what you have. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. The of the Nosotros creemos que solo orando tú oras pero sales y tomas la actitud de un conquistador. Praying, Dios tiene que cambiar esa actitud para que tú tengas aquello que Él ha diseñado para ti. So El ángel le pregunta a Dios, ¿qué hacemos con este hombre? And then the angel asks God, what do we do with this man? You love him so much, and look how he lives. Y Dios dice es que él todavía no puede asumir quién es. And God says he still assume who he is. Para él tiene más importancia lo que le enseñó la mamá, el papá y el tío que lo que yo le estoy diciendo. For him it's more important what his mom, his father, and his uncle por taught eso him eso than él what I tiene help. más respeto por la herencia del papá que por la mía. He has, in other words, he has greater more, more respect for the inheritance of his father Tiene than más mine. respeto por la herencia de su país terrenal que, de, que la que yo le doy del cielo. He has more respect for his, uh, the country here where he came from than what I Tú tienes que de pobre y de mendigo you need to take away those of, of tú tienes que asumir la realidad de quién eres en dios and that what and who you are in God. para obtener aquello que dios ya determinó para ti so you can that which God had for you. tú necesitas superar esa falsa humildad humana y religiosa you need to that false that false of y digo falsa humildad porque en pobreza cualquiera parece humilde And I say false humbleness because in poverty anyone can seem humble. Hasta el más orgulloso si no tiene comida la pide con nal ayudita, no de se lleva. Even the most prideful one without food he can ask for it, and he put it in the most humblest face. Coja ese pobre y dale dinero. Person, Para que usted lo vea en 15 días pisoteando a la gente y sintiéndose el dueño del mundo. La única the world. forma de confirmar la humildad de un ser humano es poniéndolo arriba, es la única. The only way to confirm a human being is by putting them on top. Jesús no fue humilde porque vino a la tierra. Jesus wasn't humble because he came Jesús se hizo humilde porque estando en el cielo sigue amándonos, intercediendo por nosotros y nos prepara un lugar en el cielo para estar con él. ¿Puedes tenerle miedo a la grandeza? You can't be, have fear to greatness porque eres el hijo de un Dios demasiado grande desastre de esa falsa humildad so let go of that face, uh, fake humbleness. y si Dios te da humildad And if God gives you humbleness, úsala desde lo alto use it from above, se más linda it will be much da greater. mejores resultados para Dios dale fuerte ese aplauso al And Señor Dios te ha asignado una gloria que tú tienes que pelear por ella. Dios te ha asignado una gloria que tienes que conquistar. Tú necesitas manejar la autoridad. You need to manage that authority. Necesitas usar la grandeza que está en ti sin perder la humildad nacida del amor de Dios en tu corazón. Galatas 4:1. Leemos solamente en español y ustedes siguen en español e inglés en la pantalla. Pero también digo, entre tanto que le que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. un niño, por ser un niño no puede disfrutar de la herencia, aunque sea el dueño de ella. Dígale to que está them. a su lado. Dígale, dígale. Stage one next to you tiene que madurar. You need to mature. <laughs> Dígale, tiene que madurar. Say to them, you need to mature. Diga, diga, no sea niño. Don't be a child. Yo miro a mi hijo crecer. As I look at my son grow. Y ahí veo lo que es un niño. And I see they're a child. Imagínese, imagínese que se acerca a Isabela y me abraza. So Isabella comes to me and she hugs me. Y mira a Judá y le dice, y le dice ella y a Judá dice, papi mine. So she looks at Huda, she hugs me, and she says, Daddy's mine. Apenas apenas el niño oye que dicen, Papi, mine, se viene y me coge la otra pierna. No, Papi, mine. And as soon as he hears that, he runs and grabs my leg and says, no, Daddy's mine. Y ella, y ella lo molesta y le dice, Papi, mine. And she bugs him saying, no, Daddy's mine. Y el niño me jala más, no, Papi, mine. And he says, no, he's mine. Porque es un niño. Because he's a child. Él no sabe que yo soy de él. Yo soy su papá. <laughs> he doesn't know that I'm his. I am his father. Y que aunque se aparezca medio mundo a decir, Papi, mine, yo sigo siendo el papá de él. And even though many people might come and say that Daddy's mine, a todos he, I will be his his father. Todos los días te pasa eso. And every day this Dios no me. me respondió. God didn't respond to El pastor me. El pastor no me saludó. El pastor didn't say no, hi to me. yo no me saludó. ¿Cómo come this Usted sigue siendo un hijo de Dios desde la bobada. Madure. You, have, you continue being you a, child, child, of madure, mature. Mature. Diga, a child of God. Mature. You have madure. mature as a of your own convenience. Mature. Porque si usted sigue actuando como niño, aunque tenga la herencia, no la puede disfrutar. Y las libertades like que child. yo le doy a Judá dependen de su crecimiento y de cómo se desarrolla. And the freedom that I give my son is depends on how his growth and how he acts. necesita que tú madures. So Porque si sigues como un niño espiritual, Dios te seguirá cambiando pañales y no podrás tener lo que Dios tiene para ti. So child, be, change, give, give you you Usualmente le decimos a los no creyentes. We say no, say to the ellos nos dicen a nosotros, todos somos hijos de Dios. Nosotros decimos no, no 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 todos son hijos de Dios. But we tell them no, not all are children ¿Cómo va a decir usted que un sicario que mata a otro es hijo de Dios? No, eso no es un hijo de Dios. How can you tell me that a murderer who kills people is a le sacamos pecho of God? y todo. No, no, eso no es un hijo de Dios. And we say to him no, no, that's not a child of God. Okay, esa misma verdad para ti. so then use that same truth for yourself. Lo que Pablo nos dice ahí en Galatas 4.1 es esto. What Que tú también Dice ser un hijo de Dios, pero eres un niño que no disfruta nada de lo que tú tienes como hijo de Dios. Porque estás pidiendo you as a child. tetero, biberón. You're just asking for a bottle Cambio de pañal. To have your diaper changed. Y yo quiero un carrito, carrito. Yo cuando llego a la casa, me dice truck, 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 le traigo un camión. When I get home, is always telling me truck, he wants a, a car. Ya, yeah, se lo compro hasta un dólar consigo los camiones que él me pide. Grave cuando él se entere que hay cosas más grandes. Cuando él me diga universidad pero en París. Ahí sí, ahí sí voy a necesitar fello. In Paris. Yeah, okay. that's... Pero es cuando él se entere quién es. But that's when he finds out Mientras who tanto, he is. él cree que el tipo que todos los días le da la mano y se ríe con él le puede dar carritos. But in the meantime, he knows that que man that smiles at him and gives Diga him que the está a su lado otra vez. Despierte, papito. Diga. Despierte. X, despierte. Up. Diga. Despierte. Usted es un hijo de Dios. Madure, madure. 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 en grande. en grande. Dele fuerte esa fe. Ese, ese aplauso al señor. A si tú no maduras la fe, no vivirás como si la tuvieras. If you don't mature in your faith, you won't live as if you have it. La fe sin obras está muerta.

De la idea de que te falte un lapicero. Pero hay que crecer en la fe. But you have to grow desarrollarla. And develop it. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Escúchame esto. Listen to this. ¿De qué te sirve saber que tienes una herencia en Cristo? Si no tienes cómo acceder a ella. ¿De qué te sirve? So what good is that? Teniendo la herencia. That tú vivirías como si no tuvieras nada. You would live as if you had es por eso que no te asustes de lo que ves allá afuera. That's why don't be of what you see afuera hay esclavos del pecado que viven como hijos de Dios. Outside, there are slaves to sin who live like children of God. Y hay hijos de Dios que viven como pecadores. And there are children of God who live like sinners. Diga, aquí está el problema.

y show your glory. que tú me has dado. Le fuerte ese aplauso given. al Señor Jesús. 6, 17 al 18. Romans 6, 6, 17 18. Pero gracias a Dios, que aunque, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Oiga esto. Cuando tú llegas a Jesús, sales de esclavitud. Ahora dice que sales de esclavitud y te convierte en un siervo de la justicia. Hay un contraste entre esclavitud y siervo de justicia. There's a difference between this, uh, of those two. Antes de Jesús, esclavo. Después de Jesús no, no dice solamente libre, sino que dice siervo de justicia. ¿Qué significa? ¿Cuál es el plan de Dios of con libertarte a ti? ¿Para qué Dios te ha libertado? Why did he make you free? No solo para que seas libre, not only for you to be free, sino para que te conviertas en un siervo de la justicia de Dios. But that you become a servant of his justice. Para que lo entiendan, quitémosle esa frase y pongámosle la que, la que es correcta. Antes de Cristo eras esclavo you were a slave. Ahora eres un justiciero 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 Alguien que imparte justicia that Alguien que cuando ve las injusticias En el nombre de su Dios Cambia las injusticias en justicia divinas the one who sees he the Cuando ve que lo que no está hecho correctamente Él lo puede hacer En el nombre de quien lo ha liberado no. Un siervo de justicia es alguien que le sirve a la justicia. No dice it. que cumple la justicia, sino que le sirve a la justicia. Is one that serves, he accomplishes it. Tú eres un instrumento de la justicia divina. Tú no justice. lo sabes, pero cuando tú abres la boca, el, el infierno tiembla.

él ya lo hizo. Pero it. ahora nos da a nosotros el verbo de Dios que es la palabra. The verb, the his, Para que tú comiences a moldear el mundo según el estilo de Dios. So continue, can can tú eres un justiciero que si no operas la injusticia va a caer a tu alrededor. Justice, operate, el diablo está abusando de la ignorancia que los hijos de Dios tienen del poder que que residen ellos. And God and the devil is abusing that. He's working in, in operating against those. Tú necesitas comenzar a operar como un justiciero divino. Mira lo que dice la palabra. Ninguna arma says. forjada contra ti prosperará. No you escuche prosper. lo que dice. Escuche lo que dice. To what it says. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. And you will condemn every tongue that will come against you. No dice, pídame que yo condene. Usted condenará toda la Usted no, lo you puede hacer. You can do it, Usted puede ejercer autoridad. Para ordenar el mundo de acuerdo a la justicia de Dios. Para que el diablo no siga haciendo lo que quiere, se requiere que la iglesia haga lo que tiene que hacer. So Dale ese aplauso fuerte al Señor que no noto muy callado hoy. Hay poder en mi Cristo. Tú impartes justicia. You impart justice. Tú mueves desde el cielo la justicia de Dios para los hombres. And you move that justice for man from heaven. Ahí dice que hay una doctrina que hemos recibido. la palabra dice aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice que a esa doctrina obedecimos. And it says that that doctrine we obey. Yo le tengo miedo a la doctrina. I'm kind of fearful to that doctrine. Porque la, do la doctrina es una descripción de la verdad. Because doctrine is a a description of y no the hay truth. nada más o, si hay algo más peligroso que un ignorante de la verdad es un ignorante que tenga la verdad. More, uh, ignorant un ignorante con la verdad se fue el cable. Is, like, Así que mucha gente tiene la doctrina, pero no saben para qué Dios se la dio. So words, doctrine, why, ¿Para qué Dios them. nos da la doctrina o nos explica la verdad? Why does God give us doctrine and explain the truth? Para obedecerla. To obey it. es para obedecerla it's to obey it. no para decirle al otro lo que tiene que obedecer no para que usted lo obedezca cuando usted to obey, comienza a obedecer obey. la verdad truth, la autoridad de Dios fluye en ti God's will un flow hijo de Dios, in Dios es aquel que está obedeciendo lo que Dios dice para operar como Dios dice que tiene que operar el hijo de Dios está obedeciendo lo que Dios dice para can operate and do what God que Obedecer te permite acceder a todas las garantías que Jesús compró para ti. When you obey, God guarantees you all the things that you were that were bought through Christ. El esclavo no, el esclavo obedece al mundo. The slave obeys the world. Obedece a su carne. Or obeys his own flesh. Obedece a sus instintos. Obeys his own instincts. Y en algunos casos obedece a, obedece a doctrinas religiosas. And in other cases, obeys to religious doctrines. El hijo no. But the child no. El hijo es señor de todo. He is the, the Lord of everything. y usa la doctrina para desatar la justicia de Dios usa lo que Dios dice para cambiar lo que el diablo ha establecido what God, what Judas 1, 22 y 23, Jude 1, 22, 23. algunos que dudan convencedlos a otros salvar arrebatándolos del fuego a otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne esa debería ser la verdadera operación de un hijo de Dios. The no te dé de miedo decir que tú eres un salvador de hombres. Otras religiones dicen, no, el salvador es el Señor. Por eso Lord. están como están. El salvador es el Señor, pero me ha delegado a mí para salvar almas. Cuando tú le hablas a un compañero de trabajo que tiene su hogar destruido, cuando hablas home de is Jesús, Y ese hogar cambia. And that home changes. ¿Sabes quién salvó ese hogar? You know who saved Lo that salvaste tú. Con tu obediencia y tu actuar como hijo de Dios. You like a, a Mientras tú no te veas como un salvador, seguirás siendo un esclavo. It

It says have mercy with those who are contaminated and not touch. Their clothes. Algunos evangélicos salen con unas cosas rarísimas interpretando la Biblia. Christians come up with strange things how they interpret the word. No me toque con esa ropa que este es pecador. They say, oh don't touch me with that clothes it's No está sitter. hablando de eso no sea, no sea tan pequeño en la forma de interpretar la Biblia. That's what not what the word is saying don't be so small in interpreting. alguien que dijo yo no voy a esa peluquería porque hay un gay y me impone manos. Someone once says, "Oh, I don't go to that uh, hair, madure, hair salon. Madure, There's a gay madure, person, and he'll put a hand o sea, on my madure, head. Madure, madure, cabeza, pues. You need to mature. You need to change no, that habla de imposición de manos. Es de una oración espiritual para desatar algo sobre ti. When God, the word says about uh, imposition of hands, it's about praying yo yo a pedir your carta de bautismo y certificado de iglesia al que me va a cortar el pelo. No seamos religiosos, pues. So I have to ask the one who's cutting my hair off for all these papers, documents. Que no entendemos el espíritu de la palabra. Because we don't understand the spirit of the word. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si sí les recomiendo el viejo adagio popular, But I do recommend this. tocando, tocando las cosas las van llevando. Old saying, rubbing or touching things will. Mucho toque, toque, tampoco, tampoco, suave. Corte nomás y quite la mano de ahí, a ver. But that's fine. Cut, that's it. No more. Pero escúchame, ¿a qué se refiere eso? Con ni la ropa las toques. So listen to me, What does that mean that not even touch their garments? En tu operación de justicia divina en la tierra in your divine operation on earth tú tienes que salvar a la gente you need to save people pero no dejes que la porquería de alguien contamine tu vida porque eres salvarlo but don't let that third jerkiness contaminate you by que trying to save him yo iré a esa fiesta porque voy a salvar a un amigo voy a salvar a un amigo I'm going to go to that party because i'm going to save my friend se pierde el amigo se pierde usted cabezón your friend will be lost and so will you que yo me conseguí un novio Oh, I got a boyfriend. no es cristiano, pero yo lo voy a convertir en el nombre de Jesús. Soy un vencedor. He's not Christian, but I'm going to change him in the name of Jesus. No se engañe, no se engañe. Primero él otro la convence a usted y la daña. Don't deny yourself, don't be a fool. He will no end up convincing you and destroying you. No un jugo desigual con los incrédulos. We can't join in an uneven yoke with the no te contamines en tu deseo de salvar a otros don't contaminate yourself in the yo desire les voy a and to clear. si a mí me toca meterme a una discoteca para salvar a alguien me meto no me importa lo que opinen los evangélicos pero si es para salvarlo say. But I will save Ahí them. no me tomaría una cerveza ni un agua. I won't drink nothing there. Entro a salvar a alguien con la autoridad de Dios. I will go to save someone with God's authority. Y cuando entre van a saber que entró la luz a ese lugar a salvar, and no I, a, a beber ni a escuchar música. Enter, to, to si no puedo else. entrar así no entro. Like Porque that, yo I soy la luz enter, del mundo. Si no puedo world. ser luz no entro. If I can't be light, then I won't enter. Pero si Dios me dice que entre, voy a entrar donde sea. Pero si Dios me dice que entre, voy a entrar con I'll quien enter. sea, con tal de salvar. And, but, Pero me voy a cuidar. De la integridad espiritual que Dios me ha pedido. Alguien dígame? Algunos cristianos. Por mantenerse limpios no salvan a nadie. Clean, Tan limpios que no salvan ni, ni en la casa salvan a nadie. No one, no one, home, Te le pregunto familia, ¿por qué no vas a la iglesia?

And se when, les olvidó que yo era hijo de ellos these, uh, group, sin decirnos nada nos dieron la espalda y comenzaron a hablar con todos esos muchachos they, we they, they vio a all papá them. aún riéndose con todos esos muchachos gays <laughs> se olvidó de mí ahí yo hubiera podido actuar como un niño papá, have, papá se olvidó de mí about me. Ni, ni me miró ni me volvió a ver se fue ve con todos los muchachos y me ha ignorado. I could have said he ignored me, because he went with, those, with that group. Pero no dijo nada, solamente él y mamá Minerva. He didn't say nothing, just he went with his wife. Terminó la fila y pasamos. Más antico, estaban los dos en una cafetería. And, oh, And more ahead they were seated at a cafe. Claro, el Espíritu Santo me enseñó. And there the Holy Spirit taught me. Para papá era más importante regala, darle una, una información a esos muchachos gay que estar dándole un bombón al hijo, al hijo grandote que ya tiene que, tiene que ser maduro. Nosotros no queremos juntarnos to de nadie, por eso no salvamos a nadie. To and to a lollipop tú tienes que going aprender child. a salvar a otros. That's why to to Sábado people. 11 de la mañana, ven y nos acompañas. Saturday, Evangelio cambia, vamos a tomar with posesión de Misisaga en el nombre de Jesús. Ven y acompáñanos. No us. importa el pecador que llegue, lo vamos a amar. Necesitamos la gente que la iglesia no quiere salvar. Them we need the that the si los no vamos a amar to y les vamos a dar todo el amor que Jesús tiene para ellos, sin importar cómo vengan, no matter how they come. claro, no dejaremos que nos ensucien. De un fuerte aplauso us. al Señor Jesús, necesitamos una decisión absoluta para salvar esta ciudad, we need an to save this, this city. para tú hacer lo imprescindible. Lo que requieres es la impartición del cielo. Tú necesitas crecer para Dios. You need to grow for God. Tú necesitas establecer tus prioridades. And you to, you need to establish your priorities. Dios necesita cambiar tu mente. God needs to change your Ahí tengo otros pasajes, pero lo voy a, lo voy a obviar. ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre algo que es muy importante. Important. ¿Cuántos alguna vez les ha pasado aquí o les pasó en su país de encontrar telarañas en la casa? You in your, in from, no, a Angie, que no le vaya a pasar eso, porque Angie vio una, una arañita así y dice, ¡Una tarántula! Yo salgo con cuatro Biblias, cinco sartenes ¿A dónde está la tarántula? Y una cosita así. I come up with four Bibles and, and some pots and where's the tarantula? It's a little okay. tiny thing. Okay. ¿A les ha en la casa? How many of you have seen cobwebs in the house? A ver, los y la so how many of you with a broom you, toc tocado, no? you had to take away those cobwebs. pulidos. palito How many of you cleaned those cobwebs? The pregunta es ¿Han vuelto a encontrar la telaraña después? The question is, have you found cobwebs after that? Por supuesto, y sale. Porque el problema no está en la telaraña, sino en la araña que la produce. Because the problem is not the cobweb but the, the spider that produces them. Tú no necesitas cambiar tus formas religiosas para acercarte al propósito de Dios. You can't change your religious forms to uh, come close to God's purpose. Tú necesitas matar la araña que de dentro está produciendo la telaraña que impide que Dios fluya. You need to kill that spider that's within you that a su cobwebs. lado, mate la araña. So say to the one, say you diga, kill that, mate la araña. Kill that spider. Si usted logra matar la araña, spider, la telaraña va a quedar ahí be there, por poco tiempo. Porque no habiendo araña, no hay forma de sostener eso allí. Without, no around, Nosotros hemos pasado la vida buscando en la iglesia la forma de quitarle telarañas a nuestra vida cuando la araña está aquí, así diga, aquí. Aquí, When aquí, mí mí nadie me ha querido, es aquí. No one's loved me. It's A mí here. todos me despreciaron, es aquí. It's que la here. gente dice que yo no sirvo, es aquí. People say I'm good for nothing, It's here. La gente puede decir lo que sea, mientras yo sepa lo que soy, estoy listo para vencer toda oposición en el nombre de Jesús. People Alguien want, I know el who I am and I can take position of, in everything. Dios necesita una renovación mental de sus hijos para que confesemos la riqueza de su gloria que nos han sido entregadas en Cristo Jesús. Which have been given to us through Christ Jesus. Efesios 2, versículos 6 y 7. 6, 7. 6 and 7. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ahí en el capítulo 1 estaba, no lo leímos, pero dice que Jesús está sentado en lugares celestiales. Y en el capítulo 2 dice que ahora tú y yo también estamos sentados. Es decir, a Jesús lo sentaron en lugares celestiales para que él sea la puerta para que otros entren a los lugares celestiales con él. No estoy hablando de cuando te mueras y vayas al cielo. I'm not talking about when you die and you go to heaven. Porque ahí dice que estamos sentados en lugares ahora estamos sentados. Means it says right now we are seated in heavenly places. Mientras tú no no entiendas que tú estás sentado en lugar celestial, te seguirás viendo la vida desde la tierra. And if you don't understand that you are seated in heavenly places you will continue to see no. life no podrás operar como Dios necesita que tú operes. Escucha hijo, yo quiero decirte algo y quiero que lo guardes en tu corazón. To me, you to say que algo If there's something more grave to pasar through this earth without accomplishing something. Es pasar por esta tierra sin alcanzar algo grande y enterarte que había algo grande para ti. With, is going through life without accomplishing anything and knowing that there was something great for you. O sea, por ejemplo, uno llegar al cielo y que le digan es que con usted lo más que podía hacer era eso. For example, for you getting to, uh, to heaven and saying, oh, but that's the most we could have done with you. Entre el gozo de su chepa allá. Go into God's, God's joy, or oh, go over there. Pero llegar uno al cielo. But to get to heaven. Y que Dios diga todo el potencial que yo puse en ti. Te voy a mostrar un video de la gloria que diseñamos para ti porque allá se trabaja con, 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 con modelos y diseños. Por eso, ¿se acuerdan del, del, del tabernáculo y todo? En el cielo hay modelos y diseños. Dios va a decir, suelte el video. And God will say, okay, let the camera roll. y cuando salga en perspectiva la visión que Dios tenía de tu vida. Esto es lo que yo quise hacer contigo.

But God's y en el cielo ven to. la perspectiva de todo lo que se debió hacer con el potencial que guardaba esa persona dentro. They would, they y ahí está dentro de ti. Todo you. el poder de Dios para hacer una cosa grandiosa. Dice que Dios las tiene guardadas y reservadas para los que le aman. Them, uh, Dios las describe them. así, las obras que quiere hacer contigo. The, the works that he wants Dice to do with you. No there are things that eyes have not seen. No Ears have not heard. No they have not gone into the heart vio of man. God has them prepared. For those who love si him. Me amáis, and if you love me. Si me amáis, si, if you love me. Keep my commandments. Si obedeces, te como cabeza, if you obey then you will be put as a head. Y te sacan de la cola, no te digo la otra palabra, pero también no opera. And take you from being at the si tú obedeces, you obey, serás puesto arriba. You will be put up high. Y si no obedeces, you obey, estarás abajo. You will be at the y te llegarás de una falsa humildad religiosa. And you will be with a false Como buenos pobres, nada nos falta. Hay una frase latinoamericana que son muy chistosas. Es Hay una que más se perdió en el diluvio. Oh, they lost more things in the flood. ¿Qué es eso? No, 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 no. Cambia esa frase. Si no tiene frases, búsquela de Dios que ahí está en la Biblia. Changed y póngalas en su boca mi Dios pues to suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria eso es lo que Dios dice si Dios es conmigo ¿quién contra mí? God is for me, who can come against el que no es a su propio hijo cómo no me dará con él a mí también todas las cosas es la palabra thanks. del Dios del cielo that's the word from God que tiene heaven, más poder que lo dicho de tu abuela y de la mía que los dichos de tu abuela y de la mía pero el problema está aquí. Problem Necesitamos una impartición del cielo. Una impartición heaven. sobrenatural. A Lo que Dios espera que tú vivas es una vida sobrenatural que tú no la puedes hacer. Necesitas impartición del cielo. That's why you need from una impartición específica hoy. Una impartición para posicionarte. Impartición to you. Tal vez tú estás aquí en esta posición. Yo estoy bien. Position. Gloria a Dios. You're seeing the glory of God. Yo hoy te invito a que te arriesgues y le digas, Señor, posicioname en el lugar que tú quieres So I dare you to say, God, position me in the place you want me to be. Ahora no te vas a asustar. Now don't be afraid. Si Dios te dice, ¿quieren que lo posicione, hijo? If God says, you want me to position you, okay. Y lo agarre Dios. And he grabs you. <laughs> a dar vueltas. And you go in circles. ¿Qué me pasa, Pastor? Me entró la mala. What's wrong? What's wrong with me, Pastor? I have something lo están sacando de la mala. You're being taken out of things that are against you. ayúdame. Lord, help me. I'm losing everything that I've had. And then God then throws him to the ground. Lord, Father, you have left Estoy me. I'm in that deep well. Usted me dijo que lo posicionara, ¿cierto? You me to you, right? Señor, pero bueno, no la tomé tan en serio. Oh, but don't take it so seriously. Tengo que tomármela en serio porque lo que voy a hacer contigo es serio. to Yo, what I'm yo do no puedo you aceptar serious. que me tenga aquí tirado del piso sufriendo. I can accept that you have me here on the floor suffering. Es que hay cosas, hijo, que allá donde estabas nunca las podrías aprender. Because my child, there are things where you that you wouldn't be able estás, to learn, but here you will learn. Te estoy preparando. I'm preparing you. Y un día se levanta. You se get levanta, up, you get up, y se levanta. And you get up, y se levanta. Y Dios lo mueve. Y Dios lo mueve. Y Dios lo mueve. Y Dios lo mueve. Hasta que lo pone en un lugar until he puts you in a place que se puede escribir de una sola forma: that can be in one way. Realización. Realization. Dios te va a realizar por completo. No te conformes con tus éxitos pequeños y terrenales. Successes, successes. Cuando Dios te quiere posicionar, cuida tu trabajo. Esto Take es profético. Esto es profético. Esto es profético. Cuida tu job. trabajo. Pero si, quita, Pero si el hombre te lo quita, te está moviendo para posicionarte. God's moving you to hay otro lugar más grande para ti <laughs> tú eres demasiado grande para vivir esclavo de cualquier lugar terrenal be yo no me voy else. de esta casa váyase de esa casa y te quise bote todo eso que Dios lo lleva para otro lugar bueno no se pegue a nada everything. que no sea parte del propósito de Dios camine Walk. si no me crea a mí créale a la Biblia el estado postral de tu vida será mayor que el primero Dios nunca state. te un pan para darte una tostada vieja y, y mohosa. God will never take away a bread to give you some old moldy bread. Si Dios te quita un pan que te gusta mucho con mantequilla y queso, es porque te va a dar un cake o una panadería entera. Cabezón. If, God, if God takes away a bread with cheese, it's because he's going to give you a Te necesitan ring. posicionar. You, he needs to position No you. para que tú seas, no para que estés contento. just to be happy. Sino para que seas feliz. So that you be full of joy. La felicidad no es estar contento. and that, that's not just to be happy La felicidad es estar realizado. it's to have realization in your life that's why you need to learn to let go of the little things Diga so conmigo, can you the things say with me positioning posicionamiento. positioning Y lo segundo que Dios necesita darte es espíritu de conquista. Esta es tu tierra, hijo, y la vas a conquistar. Your child, your es aquí earth, donde your, tú your vas a ganar. Es aquí donde vas a hacer historia. Es con esto que vas a lograr pasar a la historia y tu familia y tus generaciones te van a querer imitar. Gonna, uh, uh, family, Pelea por eso. So fight for it. Del cielo no te va a caer. It's not fall from porque heaven. ya fue asignado, ya está en la tierra. Because it was already assigned, it's on que earth. que que descienda, no, ya está aquí. Ya la it, gloria está aquí. It's already here. Dios nos trajo a una tierra que fluye leche y miel. Encuentra el lugar donde está tu leche y tu miel y habrá dicha para ti para tus generaciones. No se trata de encontrar cualquier leche y cualquier miel, sino la mía, la que Dios diseñó para mí. Con esa actitud Dios me hará un conquistador. Y no crean que voy a llegar a la tierra prometida y voy a esperar un maná que caiga, que caiga. Típico de los esclavos que viven de Dios en un desierto. That's a of that live in the Padre, que yo estoy en un desierto todo el tiempo en el desierto. Oh, Father, I'm in this desert all the time in this desert. Todo desierto es la cobardía por no haber entrado a una tierra prometida en su momento. Every desert is a cowardness of not going into that promised land. Ahora, el desierto, hay una parte de Dios en el desierto. God in the desert. Cuando Dios sabe que debes pasar por el desierto para entrar. When he knows that you have to go to the desert so you can enter Pero si llegas y te da miedo te devuelves al desierto y vives en el desierto por tu incredulidad no por voluntad de Dios. But if you just get to Y miras al otro lado. Y you, you see Allá the other está mi tierra side. prometida. ¿Sabes qué es lo primero que vas a ver? You know unos anaseos más grandes que tú. Uh, unos gigantones que te ven a ti como una, como una langosta. Giants that you see you as a little tiny thing. But that's where you will see if you are the ones who believe or those who uh, will go back and be slaves of uh, waiting for that mana. to come from heaven. And when you see those giants con tu chiquita, with your small con tu mouth with your little Latin American o de negro si a ti te dice así or, te or if you were a black person, tú levantas tu mano you hand, y tú dices son muy grandes great, pero me los como como a pan en el nombre de Jesús like de Nazaret y vas y peleas y, peleas, y, y fight, obtienes lo que es tuyo y de tus hijos pelea por coherencia esto no se va a ganar con simples oraciones repetidas This won't be with just simple, repetitive. hay que tener una actitud de conquistar You need to have an attitude of conquering. Y para eso Dios tiene que impartir esa, violen esa violencia espiritual. And that way, God needs to impart over you that, uh, um, that violent Posicionamiento y conquista. Porque hay unos que Dios los posiciona. Aquí estoy en la voluntad de Dios. Some are positioned in their back, saying, "Here ahora I que, am in God's Y ahora will. qué? A esperar, a esperar que caiga. And now what? I'm just waiting for it to fall. Usted está en el lugar adecuado. Ahora ese lugar necesita la persona adecuada. Right Estás right Te voy a decir esto there. que duele mucho, pero es la verdad. Say this, might hurt, but it's si Dios true. te pone en el lugar adecuado. Si tú no eres la persona adecuada, yo busco otra persona para que haga el trabajo que tú no quieres hacer por cobarde. Cuando estabas en tu país, llévame a Canadá, llévame a Canadá, ábreme las puertas, Señor. When you were in your country oh, take me to Canada open okay. the doors for me. Ya está aquí, ahora que necesitamos. Okay, you're here. So what un conquistador. Do you need? Una persona que esté dispuesta a a, a metérsele de frente a esta sociedad que no es fácil. Someone who is willing to go front before society Y abrirse that's un camino para conquistar lo que Dios ha determinado. That for conquering that God has de Por mi parte determined for you. Llámenme loco, yo estoy aquí para conquistar esta ciudad. Y voy a the city. llegar hasta el último rincón de este país en el nombre de Jesús. To the ends of the of this sé que the no todo el Jesus. trabajo lo haré yo, pero estoy preparando a la gente que lo va a hacer. Por ahora vamos the para Mississauga y lo vamos a hacer con fe, manteniendo esta visión pulcra y limpia delante de Dios. Y donde Dios me abra puerta, voy a meter si tengo que acabar con mi casa, con mi carro, vendo lo que sea, acabo con todo porque todo lo que tengo le pertenece a aquel que me llamó. And god so even if i have to sell my house my home i will give it all for him pero voy a vivir por una vision but i will live for a vision La visión de Dios para mi vida. the vision of god for para my mis life generaciones. for my generations get my children so that my children say lo que sea, pero no que yo fui un cobarde. whatever but not say that I was the good fight. Que por fight. Dejé de pelear la buena batalla. Fight, la voy a pelear y la it, voy a ganar. Yo sé en quien he creído y yo sé que tú eres de ese mismo linaje, that, in, in. Terminando, hacemos esta pregunta. So now finishing we make this question. Why does God keep us in the world? ¿Para qué Dios nos ha puesto en este mundo. ¿Para qué Dios nos puso en este mundo? Why has God put us in this world? Number one. a next decir para qué es que estamos aquí. Say to one next you listen, going to tell us why we are here. Uno. Number one. one. To be light in a world of darkness. Para ser luz en, el, en un mundo de oscuridad. oscuridad. ¿Me estás escuchando? Are you listening? Lo primero que Dios espera es que tú brilles. The first Número dos. To be saviors of those who got to condemnation. Para ser salvadores de los que van a condenación. Tú necesitas ser un salvador. You need to be a savior. En ti está el poder para rescatar gente que no tiene destino más en la tierra. In you is the power to rescue those who have no destiny. On earth. Sabes tú que una tuya puede un you know that one word from you can take away cancer. ¿Sabes tú que una tuya puede una Do you know that one prayer from you can restore a family? Tú que una tuya puede un de las Do you know that one word from you can rescue a, a, someone from drugs? Por eso estás aquí. That's why you're here. Three. Number three. Numero tres. To be liberators of the oppressed. Para ser, para ser liberadores de los oprimidos. oprimidos. Esa es una función que Dios te ha dado. tú vas por ahí libertando gente. Todo, pastor, pero es que a mí me libertó Cristo. Oh, Porque hay tanto evangélico libertado por Cristo y lleno de opresión. So why is there so many people Christians liberated by Christ so much Porque todo pecado. But Christ liberated Pero yo necesito liberadores. But I need Constantes para mi vida. Además, cuando tú vienes aquí, tú vienes a que yo te liberte. Even when you come here, you come a que for te quiten cadenas. Tú no vienes aquí a, a escuchar una, una conferencia. Tú vienes a que te libertes. Eso es eso es que venimos, ¿no? You come to be liberated when you come here, papá, ¿qué no es broken. para mí? Es mi libertador. Uh, our mi no libertador. Es que me for me, me conocen de que hace liberator. años saben que yo no soy el mismo hombre antes y después de papá. ¿Con qué me ha libertado? ¿Con qué me ha libertado? ¿Qué ha pasado con la gracia y la revelación que él tiene de Dios? Con la gracia y la revelación que él tiene de Dios. Con la gracia y la revelación que él tiene de Dios. Con la gracia y una unción que puede liberar a otros. Que la palabra others. tuya puede liberar a alguien para siempre. You're a word from you can liberate, liberate someone for always. 4. 4. To restore others to the perfect will of God. Para restaurar a otros hasta conducirlos hacia la perfecta, la perfecta voluntad, voluntad de, Dios. de Dios. Necesitas saber que en ti hay, un, hay una impartición de sabiduría que puede tomar una vida en caos y conducirla a la perfecta voluntad de Dios. And take them to the perfect will of God. ¿Qué iba a pensar? Eh, no digamos Enrique Leal, que fue quien me salvó. Este, eh, hablo de, 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 de Joaquín Archila, un líder, un hombre cojito de pierna, que fue el que me recibió cuando yo llegué en medio de la droga. Who would have thought that this man Joaquín, who received me when I was in the, in the middle of drugs? ¿Qué iba a pensar? Who, who would have thought Joaquín Archila: This man, Joaquín Archila The iba one a that he gave a cold drink to that one day that man was going to be a pastor. Ese hombre: chiquitico y That little man and who limped. tenía una gracia que yo no tenía. He had a grace that I didn't have. Y por su gracia, hoy ustedes tienen pastor. Por la gracia de ese hombre. De ese hombre. Because of that man. ¿Sabe qué me pasó ese mismo día que conocí a Joaquín Archila? A mí me knew mandaron, him. fue a otra institución para drogadictos de, de, de clase alta que también la había fundado Enrique, pero la habían quitado. Cuando yo llegué a esa entidad dije, por favor, vengo a buscar al señor Enrique Leal. So when I got to that place I asked uh, for Enrique Leon. Me dijeron no no él aquí no él aquí ya no trabaja. And they said no he no longer works here. Y le dije al, al muchacho que está en la puerta yo estoy preso de la droga me quiero suicidar quiero que me ayuden a hagan algo por mí. So I told the guy I need your help I'm a, I'm a prisoner of drugs I'm, I want to kill myself I need you to do something. Chacho me dijo eh, entra aquí espera que yo voy a llamar al líder. And he told me to enter he said wait I'm going to call a leader. Como a los 15 minutos bajó el líder afeitándose secándose con la toalla la la crema de su de su afeitada. 15 minutes later the leader came down he, was, he still had cream on his face shaving he looked at me and said do you have the money that you need to deposit plata pesos. Hace 30 años era that money back then in Colombia was a lot of money what the deposit I would have ¿tiene to pesos que vale la, 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 la do you have the, the money for the inscription I said no I have nothing just desire to kill myself Le dije, "Yo ese dios suyo no sirve para nada." Y salí, me fui buscando un lugar para consumir algo de droga y suicidarme. Y ahí me encontré a Joaquín Archila. And that's where I met Joaquin, Joaquín Archila. El primer hombre que me encontré no tenía la gracia para liberarme. Para él afraid. era más importante una buena afeitada que salvar un alma. For him it was more important to have a good shave than to save a life. Como para algunos es más importante un buen partido de de sábado que ir a salvar gente en la calle. Like for some people it's more important a soccer game on a Saturday than to go save a life. O hacer laundry lives. o limpiar la casa el sábado que ir a Missisaga. Or to do laundry and clean the house than to go to Missisaga. Pero me encontré otro. But then I found another que one. Que tenía la gracia. Who had the grace. Una avena fría. A cold drink. La partió mitad para él mitad para mí. He split it half for him Mi half for me. Y primeras palabras fueron. And my first words were, no tengo un peso para darle. I told him I have no money to give you. Y me you. dijo, "Jesús no me pidió dinero a mí, ¿por qué te lo va a pedir a ti?" And he said to me, "Jesus didn't ask me for money, why y will I ask me you?" Me quedé como, ¿A qué hora me van a pedir?" But every minute I was still thinking, "When are they going to ask me for money?" Gracias a ese hombre. Thanks to that man. Que de ustedes lo conocen. That you don't even know him. Hoy ustedes tienen pastor. And because Hoy of him, today you have a pastor. Usted necesita saber And you need to know. que una sola palabra tuya por una sola usted, una persona puede salvar miles. Cuando yo llegué al cielo, me voy a encontrar mucha gente. Porque en estos 30 años he salvado bastante gente. Pero ¿qué sabrá Joaquín Archila? Que cuando estemos en el cielo, le pondrán la gloria a él. Vea, esto, este Señor lo salvó a ustedes por este chiquitín, por una vena fría que le dio este otro. And when I see Joaquín Archila, they show him. Because of you, you save this Porque man Porque caminos these no son tus caminos, dice el Señor. Because your ways are not my ways, says the Necesitamos Lord. entender la grandeza que esconde nuestra vida cotidiana. That's why we need to despertar a otros a la voluntad de Dios. We need to awaken others to God's En ese greatness. momento mi voluntad era morirme. That day that my will was to die. Dios tenía otra que Joaquín Archila ni la entendía. And God had another one that even that man didn't understand. Pero él me a esa para esa but he took me to that door for that, that great will. And the last point the last for one. which you are here on earth. To awaken the faith of supernatural power in others. Para despertar la fe del poder sobrenatural en otros. Tú eres un dispensador de poder. You are one that dispenses power. You can't see yourself so little as maybe your mom, your teacher, your grandmother, whoever taught you. You aren't small or little, maybe the way your your, your failures or your even your pastors bad decisions have de told you you are a child of jesus made in his, his image and greatness jesus murió por ti por ti and jesus died for you Al padre le dijeron a quien quiere a jesús o a rubén they asked the father who do you want jesus yes padre rubén? dijo maten a rubén maten a jesús y dijeme a rubén and the father said kill jesus and send and send me uh, and kill jesus and leave so how will i despise that of god what god says of me dios tiene un plan con tu vida God has a plan for your life. That is great. Te lo digo, va más allá de sentarse todos los domingos en una iglesia. And I tell you, it goes more over than just being seated at a church every influyente. Sunday. Tú eres alguien muy influyente. You are a person very influential. En la from uh, heaven to earth. Escúchame. Necesitamos imparticiones adecuadas. We need the right impartitions. Y yo quiero hoy por la guíaza del Espíritu Santo. And today, by the guidance of the Holy Spirit, donde hace más de un año. Comencé a hacer estas enseñanzas. Where more than a year I began these teachings. Y el Espíritu Santo me guió para esta enseñanza de hoy. The Holy Spirit guided me to this today's teaching. Posición y conquista. Conquer and position. Y Dios te quiere posicionar. And God, God wants to position hoy te va a dar el poder para que tu vida comience a tener un giro. No te going to give los giros te marean. Don't be afraid of those changes make you um, dizzy. Es para sacar lo que no sirve. Is to take out what's not good. y ponerte donde debes estar cuántos desean esa impartición de posicionamiento y conquista you want in yo la deseo todos los días de mi vida I si tú lo deseas to... pasa aquí yo quiero orar por ti I want to pray for you. ven adelante quiero orar por ti